Buen mediodía. Efectivamente, acabamos de terminar lo que es la audiencia imputativa. Lo que nos queda ahora, después de este cuarto intermedio, es solicitar la medida cautelar, que vamos a pedir la prisión preventiva por el plazo de ley para las tres personas. La evidencia que surge es copiosa. Tenemos distintas fuentes de información a partir de lo que es la aprehensión ilegal del señor Chávez Mancilla. Simultáneamente tenemos otra hipótesis de trabajo donde desde el 31 de enero seguimos trabajando arduamente hasta culminar con las conclusiones que derivaron en la aprehensión de estas personas y en la audiencia imputativa del día de hoy. ¿Cuáles son los delitos por los cuales se los acusa? Son muchos, encubrimiento de 6 hechos en particular. Acá la gravedad institucional que estamos viendo es inusitada porque están encubriendo 6 hechos de balaceras que tienen mensajes amenazantes contra el gobernador y contra la TOE. Un breve repaso: balacera a Banco Macro y a LECA, 12 y 13 de diciembre. Balacera a la dependencia de la TOE, el 20 de enero. A un domicilio vinculado a un puesto de venta de drogas de una de las facciones, vinculada al señor Trippi, a la familia Trippi. Y otra balacera a la GNC, donde también hay alusión en estos carteles a la TOE, a Puyaro y a los Trippi. Además, también una balacera a la comisaría 19 con alusión a una persona vinculada a estas personas. Fiscal, ¿el policía que está imputado en este lugar estaba en relación con esa banda narco que estaría detrás de las amenazas? Sí. Parte de los delitos, como decía, son los encubrimientos. Luego, de receptar las armas de los verdaderos autores de los delitos, la están plantando, insertándolas irregularmente en una persona vinculada a esta facción. Entonces, ¿qué tenemos acá y qué presentamos? Hay uno de los policías que trabajaba en el Centro de Justicia Penal, que previamente trabajó en el Comando Radioeléctrico durante mucho tiempo. Él es el que hace el nexo con la banda rival, que hoy fue allanada. Hoy allanamos una serie de 12 domicilios vinculados a esta persona. Entonces, conocen los autores, reciben las armas, encubren a esos autores y quieren inculpar mendaz y falazmente a la facción rival. Lo terrible de todo esto es que una persona estuvo ilegítimamente presa, ilegítimamente privada de su libertad, e hicieron incurrir en error a distintos funcionarios judiciales que hemos dispuesto tal consecuencia. ¿Había dinero de por medio? ¿Promesa remuneratoria? Sí, sí. Se habla de 5 millones, otros de 3 millones. Lo que quiero decir también es que esto lo pudimos resolver, al menos con el grado de probabilidad requerida en este tipo de audiencias, gracias al trabajo de asuntos internos. Coordinadamente hemos trabajado con el Ministerio de Seguridad para poder decir al día de hoy que estos policías no son policías, son corruptos, están en connivencia con los narcos y que están trabajando para ellos. No, sí, tenemos dudas, pero bueno, lo debo decir, personal de la Fiscalía, toda la Fiscalía estuvo trabajando arduamente, conjuntamente con la gente de asuntos internos. ¿Se sabe si actuaban solos o con alguien más de la fuerza? Eso se está trabajando. Estamos trabajando fuertemente, también tenemos una, reitero, mancomunadamente, el día de hoy estuvimos haciendo medidas también a los efectos de ver, bueno, estas personas se manejaban solos o estas personas respondían a alguien más. Si respondían a alguien más dentro de la fuerza, ¿quiénes eran? Se está trabajando. ¿Cómo aparece la hipótesis de la que plantaron armas? ¿Hay una denuncia? ¿Hay alguien que lo señala? Tenemos una denuncia, como decía, desde el primer día. En asuntos internos hay cuestiones que fueron pasando de manera simultánea que hacían que, por distintas vertientes, íbamos llegando a la misma conclusión, donde a veces una persona imputada, privada de libertad, puede dar una declaración, un descargo, donde hay que verificarlo. Tenemos un deber de objetividad como fiscal que nos implica investigar cada una de las aristas en las investigaciones. Acá todo fue confluyendo en lo mismo. Entonces, tuvimos análisis de cámaras, GPS, handys, comunicaciones radiales, análisis de teléfono celular, distintos testimonios, testimonios vinculados a la víctima, al aprendido, y testimonios que no tenían nada que ver con él. Testimonio de distintos policías también. Entonces, todo esto. ¿El aprendido quién era? ¿Formó parte de alguna banda? Era una persona que era chofer del señor Leo Trippi, fallecido hace escasas horas. Por eso, entonces, la persona seleccionada por estos policías para plantar las armas específicamente fue buscado en ese momento en particular. Lo tenemos de los teléfonos que fueron a buscarlo a él para ponerle las armas. ¿Está comprobado entonces que las bandas más reconocidas, si se quiere, los Monos, Alvarado, otras bandas de renombre en la ciudad? Sí, como habrán escuchado en audiencia, hay cuestiones que hacen a lo que es investigación en sí, que en audiencia algo se dijo claramente, porque tienen una identidad que puede ir más arriba en lo que son facciones de distintas bandas con identidades conocidas, harto conocidas en esta ciudad. ¿Está comprobado entonces que el homicidio de anoche está relacionado con estas detenciones?
No, no, eso no lo puedo decir. Estuve en contacto con el fiscal Cicercha, que estuvo primero en esa investigación, después Pairola, hoy también hubo un secuestro de armas donde el doctor Giro estuvo trabajando. No puedo decir eso, obviamente, será una hipótesis que maneje la doctora Pairola. Quiero ser respetuoso de esa investigación. La verdad que no sé los pormenores, pero sí decir que la persona fallecida está en este procedimiento de entrada, porque estaba incluso en el momento de la aprehensión de Charas Mansilla. Uh-huh.